Hola, hola. Muy buenos días. Pues ya estamos aquí empezando la semana y nos da muchísimo gusto. Yo no sé si hay algo que ya se está acomodando o uno se está acostumbrando. Ya no sabemos, pero nos la estamos pasando muy bien. Cada vez mejor, más organizados, más ordenados y sobre todo, fíjese bien, señor y señora, el tema de hoy vamos a hablar cómo fomentar la salud emocional, porque hay gente que todavía anda arrastrando el ánimo por ahí, la vida. Así que quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues sí, fíjense, hay personas que todavía les está costando adaptarse. Ya llevamos un mes en esto, en todo lo que es la contingencia, y pues hay gente que le faltan hábitos, hábitos como para poder mejorar un poquito sus ideas, organizar un poco sus rutinas, su alimentación, su sueño, bueno, tantas cosas. Pero bueno, hay otras personas que les está costando. Hay algunos que apenas les está cayendo el 20, ¿eh? Sí, hay gente que apenas la semana pasada andaban buscando cloro. Fíjense nada más qué lentos. Pero bueno, ya hay otros que ya tenían un mes, ya tenían la alacena llena y repleta como para dos meses de pura comida. Bueno, pues hay funciones así en las familias. Hay un papá muy apurón, hay una mamá media lenta, o que generalmente la mamá no es la lenta, ¿verdad? La mamá es la que tiene que prever todo, ¿sí? Bueno, hasta además. Y yo creo que esto es bien importante, esto se le llama también salud emocional, salud mental. Y ahorita, pues, con Doris Ramírez vamos a platicar cómo fomentar ese tipo de actitudes, de actividades, y sobre todo cuando ya los tenemos en casa. ¿Ok? Y pues ya tenemos un mes, ¿eh? Aquí al menos un mes. En otros países hay algunos amigos que llevan dos meses y todavía les falta, ¿sí? Bueno, pues aquí en Piedras Negras, nosotros y aquí en México, pues tenemos que aprender, ¿verdad? Parece que viene un cambio de clima con mucho calor. Algunos decimos, gracias a Dios que va a ser bastante calor para abrir puertas y ventanas y sacar las cobijas y las colchas y todo a lavar. Sí, porque pues, habrá gente que va a meter las cobijas así sin lavar al closet. No, señor, por eso Dios nos va a dar el sol. Sí, yo creo que eso también es muy importante. Felicito también a todas las familias. Muchos estuvieron ayer, por ahí salió una campaña de empezar a limpiar las banquetas y las calles o la parte de ahí de frente con espuma, con jabón. Y pues bueno, algunos anduvieron ahí limpi. Hay unas casas que ya están muy limpias. Recuerden que también esto se lo puede llevar uno en la suela de los pies, de los zapatos, y pues también hay que limpiar esas áreas. Bueno, hay que limpiar todo, no esperar a que venga el virus. Con virus, sin virus, usted se tiene que lavar todo, todo, todo lo que tenga ahí en su casa. Bueno, pues el santoral de hoy, oigan, hay unos nombres tan hermosos, tan profundos y tan antiguos. Hoy es día de Santa Inés. Yo conozco a un señor que se llama Inés y en la familia había un Inés. Así que un abrazo fuerte, fuerte a todos los que lleven ese nombre, hombres y mujeres. San Anastasio. Yo conocí a doña Tachita, doña Anastasia. Así que también otro abrazo a los hombres y las mujeres que lleven ese nombre. San Marcelino. Pues también conozco una Marcelina. También un abrazo a todos los que lleven ese nombre. Hay algunas personas que también llevan el nombre de San Secundino y también San Marciano. O sea que también a todos los que lleven ese nombre, sí, un abrazo, que sí existen. Y pues otra de las maneras también importantes es celebrar. Bueno, sabemos que hoy es un día muy importante. Muchos chicos de universidades, bachilleratos, secundarias, ya están conectados ahorita en las plataformas. Sí, porque hoy empiezan sus clases virtuales y pues ahí estarán algunos, a lo mejor hasta nos están viendo por Facebook, ¿sí? No deben de estar viendo ahorita el Facebook, tienen que estar viendo a su maestro. Pero pues bueno, yo creo que eso también es una gran oportunidad de establecer una buena conexión y tener muy buenas notas. Hay que estudiar. Es otra modalidad que tenemos que aprovechar y pues adaptarnos a estos nuevos estilos de vida. Y pues también sabemos que hay personas que necesitan todavía poner atención en qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿sí?
Y pues hay muchísimos tips. Aquí hemos tenido, pues yo creo que en los últimos programas todo va girando en torno a esta nueva situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿sí? ¿Habrá alguna viejita, un viejito que me está oyendo y dirá, pues eso es en China, eso es en Europa, yo estoy aquí en Piedras Negras? Sí, señor, pero ya todos estamos conectados, ¿sí? Sí, y con calma, sí. Yo sé que algunos ya están desesperados, unos hasta se enojaron, algunos lloran, otros no pueden dormir, unos hasta no quieren tomarse las medicinas. Y aquí va un mensaje para todos los enfermos crónico-degenerativos, ¿sí? Algunos que ya estaban muy controlados a través del DIF. Consuman las dietas que les dan sus médicos y sobre todo también sus medicamentos. Si, también si hay alguna señora, un señor joven por ahí que cuida a algún abuelo, no se les olvide el abuelo, porque a veces andan más ocupados con el gel y el cubrebocas que el medicamento de la abuela y del abuelo. No se les olvide, que a veces es muy fácil que se nos olvide entre tanta cosa que estamos haciendo nuevas, rutinas y que no salgas y que lávate y que hiérvelo y cúralo y atiéndelo y acomódalo y corre y ve y cobra y todo ese tipo de historias. Se nos están olvidando algunos enfermos. Y también, señora, señor, si usted está solo y usted es un adulto mayor, escuche bien lo que le estoy diciendo. Sí, yo soy el profe Pedro y nada más le vengo a recordar que si usted tiene su medicina, usted ya sabe que no puede comer ciertas cosas, no porque está solo se chifle, porque también hay algunos que se chiflan. Tiene el refrigerador lleno de cosas que no son convenientes, ¿sí? Así que cuídese, queremos que dure bien y dure más. No nada más que dure más, sino que dure bien, ¿sí? Que tenga mejor calidad de vida. Así que desde aquí, un abrazo, los queremos. Algunos los vamos a visitar y pues ahí andan. Algunos también muy contentitos, algunos ya se van adaptando. Así que también una variable que nos recomiendan, hay que saber dormir, porque aquí no sabemos dormir. Queremos dormir como las gallinas. ¿Cómo duermen las gallinas? Pues como en una granja, ¿verdad? Con la lámpara encendida. No, se tiene que apagar todo, ¿sí? Y eso es muy conveniente. Y otra de las situaciones es de que no se levante en la noche. Yo sé que hay gente que nos levantamos 2 y 3 veces en la noche, ¿sí? Tenemos espíritu de vigilante. Y también hay que beber agua. Sí, estas son recomendaciones nada más generales, porque desde ahí, si usted no está bien descansado, el estrés lo va a traer siempre muy alto, y una persona estresada es el que siempre está refunfuñando. Sí, si ahí hay una señora refunfuñona, pues es porque ni duerme bien y trae el estrés muy alto. Entonces no se enoje con la señora, mándenla a dormir, métanla a dormir, vámonos, que se vaya a dormir. Y hay que darle también su espacio, ¿sí? Y fíjense bien, y beber agua. Bueno, ya tenemos 3 años o 4 años aquí diciendo que el agua tiene que llevar algunas gotitas de limón, una pizquita de sal, algo para que lo haga alcalina el agua, ¿ok? Bien, también los alimentos. Yo sé que de repente o te da mucho hambre o ya no te da hambre de nada. Sí, o ya se te acabó todo también. Hay gente que dice, pues yo no como. ¿Por qué no comes? Pues porque no hay nada. Y otros están enojados. Pues ¿por qué no comes? Porque no me gusta esto. Ya tengo ganas de irme a un restaurante. Tengo ganas de irme a los taquitos. Pues no hay nada. ¿Sí? Hay algunos que se están haciendo los taquitos. Otros sí. Yo sé que hay algunos que tienen que hablar por teléfono para que se los lleven y demás. Y todo este tipo de historias. Y otra recomendación que nos han dado, pues es la activación física, ¿sí? Caminar. Oigan, por ahí, si hay alguna abuela que está en silla de ruedas o un señor joven que está en silla de ruedas, una señora, y hay algún nieto o un hijo que tenga acceso a internet, pónganle por favor algún video de ejercicios que se llama Tai Chi. Sí, así póngale Tai Chi, así como lo estoy diciendo. Y también puede buscar algunos ejercicios, la yoga, ¿sí? Si es que lo puede hacer, algunos ejercicios de yoga con movimientos en las manos, ¿sí? Y también el Chi Kun o el Qi Gong, que es lo mismo, ¿sí? Chi Kun. Y si la abuela tiene la tablet y ella empieza, ándele, píquele ahí. Chi Kun. Y son movimientos en cámara lenta.
pero traen un efecto fabuloso y espectacular en el cerebro y en el estado mental también. Las personas, ya está comprobado científicamente, hay muchas investigaciones que lo están comprobando. Estoy diciendo para las personas que les está costando el movimiento físico, como la mayoría, que si vamos a bailar bachata, rock and roll, cumbia, flamenco, lo que ustedes quieran bailar, pero hay gente que no puede movilizarse tanto, a lo mejor está en una silla de ruedas, o también puede tener una obesidad mórbida, ¿sí? Personas de 200 kilos y más, que pues están vivos, pero también necesitan tener esa calidad de movimiento. Ok, fíjense bien lo que dije. Y si hay alguna duda, pues nos mandan algún mensajito o búsquenme ahí en las redes sociales, ¿sí? Y yo creo que eso sería muy importante. También hay que darnos cuenta de que hay muchísimas actividades que podemos hacer y pues una de las cosas fabulosas es que usted tiene que empezar a cuidarse usted mismo. Ok, nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida y no se mueva. ¿Estás embarazada y necesitas un profesional que cuide de ti? En Maternidad La Piedad siempre estamos a tu lado. La primera entrevista es gratis. Contamos con paquetes al alcance de tu presupuesto. Pregunta para mayores informes al 830-773-7239. Maternidad La Piedad. Todo mundo es bienvenido. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. De lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Doris Ramírez. Doris, bienvenida. Bienvenida. Sabemos que nos estás fomentando mucho el amor por la tierra, el sí. amor por la vida. Y pues bueno, ya nos vamos a hacer casi granjeros. Sí, sí. Sí, qué bonito. Y esa es una parte de la salud también emocional, ¿no? Claro. Ponernos a sembrar. La jardinería, el tener supuesto. Nuestro huerto familiar es algo... maravilloso el poder ver cómo la vida tiene su propio ritmo, ¿no? O sea, ¿y su ciclo? Su ciclo. ¿Cómo nos regresa lo que le sembramos, sí, no? No, es una experiencia de veras hermosa. Ándale, luego ya vendremos a contarles a ver cómo me fue en el mío, ¿verdad? Yes. Ya tenemos ahí material. Doris, pues sabemos que ya llevamos un mes con esta contingencia. Pues aquí a nivel Piedras Negras, ¿verdad? Otros países van saliendo, otros van en medio. Y pues creo que la salud emocional tiene que ver mucho ahorita en los ambientes familiares y sobre todo personas que están solas. Es muy importante el cuidar de nuestro bienestar emocional
porque incluso hay médicos, hay gente de ciencia, digámoslo, ¿no? Nutriólogos que dicen, sí, ciertamente el cuidar de este estuche, que es nuestro cuerpo, es muy importante, ¿no? Hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar, por ejemplo, ahorita especialmente, ¿no? El tomar agua, mantenernos hidratado, porque nosotros somos los seres humanos un alto porcentaje de agua. Así es. Y entonces el mantenernos hidratados influye de una manera favorable, significativamente favorable, para elevar nuestro sistema inmunológico. Uh-huh. Y es bien importante cuidar que los adultos mayores estemos tomando agua. Hidrataditos. Bien hidratados, Pedro. Entonces, al abuelito, a la abuelita, al adulto mayor, hay adultos mayores que no les gusta el agua y que a veces uno dice, ay, no, pues si no quiere tomar agua, que no tome. Ahorita es muy importante tomar agüita, aunque sea traguitos pequeños, sí, durante todo el día. Sí, en un vasito, ¿no? Ahora, y mantenernos qué hidratados. Qué bueno que lo mencionas, porque tenemos a una gran amiga, Consuelo Vázquez. Yes. Sí, Consuelo, que nos ha dado muchos tips. Bastantes. Y tiene años de estar trabajando con la comunidad. Sí. Sabemos que ya los intestinos, sobre los 50, 60 años, se van haciendo ácidos. ¿Sí? Entonces, ella nos recomienda el vasito con agua en ayunas, con una pizquita de bicarbonato y unas gotitas de limón. Sí. Que eso es muy saludable en ayunas. En la mañana, ¿no? Yo sé que hay personas que dicen, ay, no, eso me cuesta mucho trabajo, no se me antoja. La realidad es que tenemos que ver más allá. Ahí va la salud. Los beneficios que me puede traer y sobre todo, cuando ya dejamos de estar tan jovencitos, ¿no? Y que el cuerpo naturalmente, por la etapa, ¿no?, de vida que estamos viviendo, naturalmente se va deteriorando. Sí, o las costumbres, ¿verdad? Las costumbres también. Puede haber un joven, conocemos varios jovencitos, con problemas de gastritis, de úlceras, dices tú, déjaselo eso para una persona mayor. Pues las malas costumbres. Las malas costumbres. Entonces, ahorita es un momento de la vida, ¿no?, que podemos ir implementando hábitos saludables y luego que nos pueden quedar para el resto de la vida. Entonces, o sea, que es una buena época para aprender. Para aprender, Pedro. Desaprender hábitos tóxicos. Muy bien, tóxico, ¿no? E ir incorporando, aprendiendo, retomando o reaprendiendo hábitos saludables. Ahora mencioné a Consuelo Vázquez primero. Y luego dije lo del vasito con agua, porque ella es la que lo sugiere y tiene que ser una profesional, porque a veces no es, pues están diciendo que hay que beber agua, sí, pero vamos a ver también qué tipo de padecimientos o necesidad tiene, ¿verdad? Buscar un nutriólogo que te oriente o tu médico, ¿sí? Porque también habrá personas, yo no puedo beber agua por indicación médica. Pues se respeta. Pero las otras personas que dicen, pues yo no tengo nada, yo estoy bien, pero no bebo agua, entonces necesita beber agua. Sí, agua lo más natural que se pueda, porque es importante, ¿no? Esto también lo dicen expertos, ¿no? El mantener nuestro cuerpo hidratado favorece el que el sistema inmunológico se fortalezca, ¿no? Porque al paso del tiempo también, o sea, conforme vivimos más años, vamos perdiendo de manera natural la cantidad de agua corporal. Entonces, por eso es tan importante. El agua tiene electrolitos y por lo tanto nos da energía. Persona desanimada, una persona que... Cansada, desanimada, triste, que tiende a la depresión, bebele agua, ¿sí? También nos mencionaban los adultos mayores que tienen los pies fríos, que también bebiendo agua se calientan los pies, pues porque nos falta circulación, o sea, lo que le falta agua. Estamos aprendiendo mucho, Y entonces, sí, estamos aprendiendo mucho, ¿no?, respecto a cuidar nuestra salud integral. Una parte es, por supuesto, cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Otra parte muy importante es cuidar el manejo de las emociones, porque también hay expertos, ¿verdad?,
la nutrióloga Consuelo Vázquez nos ha mencionado también en diferentes ocasiones, tú puedes cuidar mucho tu alimentación. Puedes tomar alimentos, comer alimentos orgánicos, puedes consumir tu litro y medio, 2 litros de agua diarios, ¿no? Pero si el estrés, si la ansiedad, la angustia, el miedo, o sea, se desbordan, si tú vives constantemente con miedo, ansiedad, con emociones negativas, de nada te va a servir, así nos dice ella. Ándale. Sí, así okay. nos dice. Muy bien, pues ahorita vamos a irnos a un corte, ¿sí? Pero antes tenemos una recomendación con Pato, así que corra por un papel usted. Venga. Amigos de Abrazando la Vida, les tengo una muy buena recomendación para ustedes que quieren estudiar secundaria o bachillerato. La buena opción es Colegio Vizcaya. Ya puedes estudiar tu secundario o bachillerato en tan solo 2 años en Colegio Vizcaya en Piedras Negras. Integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres léxico-ortográficos y educación ambiental. Para informes puedes comunicarte ya al 878-783-3336. 878-783-3336. Aprovecha el 50% de descuento en tu inscripción, válido hasta el 30 de abril. Asegura tu lugar y sé gente Vizcaya. Y bueno, amigos de Abrazando la Vida, ahí está la mejor recomendación para estudiar secundaria o bachillerato en Colegio Vizcaya. Aprovecha las promociones. Este mensaje es para ti, que no has parado de trabajar para que la gran mayoría se pueda quedar en casa. Tú, que te levantas temprano todos los días para cuidar no solo de tu familia, sino de todas las familias de México. Heroínas y héroes mexicanos que, sabiendo del riesgo que corren, no dejan que nuestro país se detenga. A ustedes les decimos, gracias por cuidarnos. Juntos, unidos y fuertes con prevención, fe y esperanza, vamos a salir adelante. Acción Nacional. Ya son vacaciones, todos a empacar. Espera, no estamos de vacaciones. Hay que quedarnos en casa para frenar al coronavirus. Así cuidas la salud de tu familia y de los demás. Si vamos a otros lugares, podemos contagiarnos o contagiar a otros, como pasó en Italia. Por eso, playas, balnearios y hoteles están cerrados. Debemos ayudar para que la epidemia pase más rápido. Y así podremos disfrutar nuestro hermoso país. Pero hoy, quédate en casa. Gobierno de México. Muy importante en este momento cuidarnos, cuidar a los demás. Guárdense, cuídense y seamos solidarios. Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Por todos, quédate en casa. Tú también quédate en casa. 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 Es importante estar fuertes, no salir. Quedarse en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Soy el profesor Aarón Rodríguez de Lara, director de Servicios Educativos. Para nosotros es muy importante que en el núcleo familiar contemos con tu apoyo para rescatar el aspecto educativo. Si contamos con tu apoyo, todo el programa que está diseñado para lograr la educación en casa se va a lograr con tu apoyo, familia. Gracias. Hazlo por ti, por tu familia, por Piedras Negras. Quédate en casa. República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Nosotros seguimos aprendiendo sí. Y aprendiendo, hay muchísimo. Y sobre todo estamos aprendiendo, ¿cómo lo podemos decir? Pues de manera muy personal, ¿no? Porque estamos haciendo cambios, así que a veces esta contingencia, pues la estamos aprovechando. Sí, sí, la situación de vida que estamos viviendo actualmente, podemos aprovechar todo lo bueno ahí.
innovaciones, o sea, que se han hecho en muchos aspectos. Nos estamos renovando también nosotros. Nos estamos renovando, Pedro, uh-huh. Lo dijiste muy bien. Entonces es importante poder aprovechar este tiempo, implementar hábitos, dijimos, uh-huh. diferentes, nuevos, saludables, retomar aspectos uh-huh. que habíamos descuidado y que ahorita es una oportunidad, ¿no? Para poder claro. Incorporarlos a nuestro diario vivir. Y les comentábamos, ¿no? En el primer bloque, lo importante que es ciertamente cuidar de este estuche, ¿no? Que nos sirve claro. para transitar aquí en este plano terrenal, pero también el hecho de cuidar los niveles de estrés, el hecho de cuidar el evitar llegar a caer en situaciones de extremo miedo, porque el miedo, como todas las emociones, tiene su función saludable, o sea, nos sirve para evitar situaciones de riesgo, pero llevado al extremo nos paraliza y puede llegar a causarnos uh-huh. daño a nivel físico, ¿no? Cuando vivimos en miedo, situaciones de miedo extremo por largo tiempo, entonces, por eso es muy importante. Y se pega. Sí. Vivir con un miedoso o una miedosa, sí. pues tú también ya empiezas a tener miedo. Doris, sí. sabemos que una de las cosas para tener, no sé, como combustible emocional, ajá. sería el ánimo. Sí. O sea, que no decaiga el ánimo. Sí. ¿Cómo podemos decirle a las personas que necesitan el ánimo, qué pueden hacer para mejorar su estado de ánimo? Bueno, a veces cuando caemos en situaciones de desánimo, uh-huh. de cansancio, de tristeza, hay quien incluso puede llegar a caer en situaciones de depresión, donde dices ya, claro. ya esto como que la tristeza, el desánimo, el desinterés, el desgano, ya me duró sí. bastante, ¿no? Decimos, uh-huh. entonces, lo primero, fíjese, y algo muy importante, y que hay personas que incluso se resisten, y les digo se resisten porque hay quien dice, no puedo dormir, ¿sí? Y hay otros que dicen, no me quiero dormir, ¿sí? Ah, okay. Entonces, es muy importante, o sea, si estoy en desánimo, en cansancio, duerma, ¿sí? Uh-huh. Duerma, porque finalmente va a llegar un punto en que el cuerpo necesita dormir, ¿sí? Ahorita estamos, hay quien tiene, como decimos los bebés, ¿no? Cuando tienen, decimos, el horario volteado, ¿sí? Sí. O sea, en la noche están como los búhos, ¿no? Con los ojos bien pelones y en el día dormidos. En el día, los seres humanos no descansamos igual que en la noche, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque tenemos biorritmos, ¿no? Que estamos diseñados precisamente para descansar en la noche y en el día tener actividad. Entonces, es muy importante dormir bien en la noche, dormir lo mejor que podamos. Hay hábitos nocivos para el bien dormir. Hábitos nocivos como cuáles. Hay quien duerme con la tele prendida toda la noche. Y entonces yo digo, entre el ruido y la luz de la televisión, mi cuerpo no descansa. ¿Y el igual. Cerebro tampoco? El cerebro no se desconecta. Sí, está percibiendo a través del oído toda la información que están ahí en la televisión. Doris, qué bueno que mencionaste la palabra de los biorritmos. Nosotros somos pues parte del mismo planeta, ¿no? Algunos médicos, algunos científicos hablan ajá. de que de 6 a 6 o de 5 a 5, o sea, de 5 de la tarde a 5 de la mañana, el cerebro se prepara para cargarse de energía. Así es. Y empezar a despertar, o sea, llenarse de energía ajá. cuando amanece o empieza a clarear la madrugada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí también habrá personas que para poder dormir en el día, pues a lo mejor hasta un antifaz, ¿no? Les vendría bien. Sí, es importante cuidar, por ejemplo, de que el espacio donde dormimos, nuestra recámara, esté lo más oscuro posible, ¿sí? Ok. Es importante evitar la luz, por ejemplo, a veces dejamos iluminación exterior, ¿no? Uh-huh. Que entra a través de nuestra ventana. Entonces, es importante cuidar el dormir lo más oscuro que podamos y con el mínimo ruido posible para así que es. Nuestro cerebro uh-huh. pueda hacer todas esas funciones.
cuando en la noche cuando nos dormimos, hagan de cuenta que es como que salieran escobitas y van limpiando y acomodan. La información que tenemos a lo largo del día se va clasificando, se va seleccionando, se va eliminando, se va acomodando. Entonces, el bien dormir es importante, importantísimo, diría claro. yo. ¿Sí? Básico. Básico, ¿no? Para que en el día yo pueda funcionar mucho mejor, o sea, a un nivel óptimo. Mis órganos a nivel interno también se va haciendo una limpieza interna, ¿no? Por eso a veces cuando dormimos mal, decimos, híjole, traigo aquí decimos las mujeres más que los hombres, yo creo, ¿no? Traigo las bolsitas, estoy inflamada, o sea, ¿por qué? Porque mi cuerpo no ha terminado de hacer esa limpieza y esa eliminación que requiere, ¿no? Por eso hay quien hasta retiene líquido, ¿no? Claro. Entonces es muy, muy importante el bien dormir, ¿sí? El tener la conciencia, ¿sí? Porque hay quien dice, no, pues ¿para qué duermo? Porque de eso depende en gran medida tu bienestar físico y tu bienestar emocional. Eso. Por eso hay personas que luego se sienten desgastadas, que decimos andan como cerillos americanos, que nomás les hacen así. ¡Ah! Decimos uno, pues sí, yo nomás decía, o sea, pero. Traen. Sí, donde los mecanismos de alarma, de alerta, están desequilibrados. Y entonces, claro, frente a cualquier situación, explotan y luego dice uno, ay, pues, o sea, ¿qué te sucede? Sí, sí, sí. Si yo nada más te estaba comentando. Muy porque alto. Es un nivel de estrés, uh-huh, de ansiedad, que dice uno. O sea, lo podemos platicar, claro, de manera sana. O sea, tú me dices, lo compartimos y no sin pasa gritos, nada. Sin gritos, sin insultos. Ahora, sí, aquí hay otra parte muy interesante para las personas y pues para nosotros que vamos descubriendo. Mantenernos tranquilos. Yes. Pero buscando también cosas, a ver qué es lo que a mí me hace sentir tranquilo. Uh-huh, porque uh-huh, a lo mejor habrá un compadre que diga, vente, vámonos allá al jardín, tráete el talache y la así pala. Es. Porque hay gente que se tranquiliza allá afuera, pero uh-huh, hay otros que se tranquilizan adentro. Tenemos estilos diferentes. Eso. Tienes toda la razón, Pedro. Entonces yo tengo que encontrar qué es lo que a mí me hace sentir esa sensación de paz, de tranquilidad, uh-huh, de armonía, de equilibrio. ¿Cuáles son aquellas actividades que a mí me ayudan a eliminar esa sensación de inquietud o de estrés o de ansiedad? Yo las tengo que descubrir. Sí. Hay quien a través de la jardinería, hay quien dice, ay, es que a mí me encanta cocinar. Hay quien al contrario dice, es que a mí me encanta leer, escuchar música. Hay otros que dicen, no, a mí me gusta mover el cuerpo, me gusta bailar, cantar. Hay otros que dicen, a mí me encanta escribir, o sea, me pongo a escribir y no me doy cuenta cuando pasa sí, el tiempo, ¿no? Oye, fíjate, ahorita me estoy acordando de una persona que sacamos esa lista. Uh-huh. Pues yo canto, yo bailo, yo pinto, yo coloreo mandalas. Y decía, no, a mí no me gusta nada de eso. Y bueno, pues vete allá a jugar o algo. No, tampoco. O sea, nada. ¿Sabes lo que pedía él? Ajá. Pero él tenía algo desde su historia infantil. Pedía una limonada. Wow. Yo me hago una limonada, yo me relajo muy bien. Ajá. Porque su abuela, dicen que cuando lo castigaban, ajá, su abuelita iba y le compraba una paleta de limón. Ah. Fíjate. Entonces la memoria, eso, ¿no? O sea, a mí dame una limonada. Y con eso me tranquiliza. Es cierto, ¿no? Porque finalmente. No leía ni bailaba, ni, no hacía nada. Que decía yo con una limonada. Échame una limonada. Sí, pero en la información que traemos, no digo yo desde la infancia, sino desde que estamos en la pancita, ajá, de mamá. Claro que esa información la conservamos, aunque no tengamos conciencia, ¿no? Entonces, por eso a veces hay situaciones como esa, ¿no? Decía, sí, yo con un vasito de limonada y con eso y me tranquilizo. Tranquilizaba. Hay quien dice, yo con un tecito. Entonces, yo conozco uno que con un caldo de pescado. Con un caldito, puede ser, eso sí, ¿no? Pero también tiene su referente. Sí. El bisabuelo lo tranquilizaba, ajá, dándole un caldito de pescado. Ay, qué sabroso. Fíjate. No, pues sí. Sí. ¿A usted qué le daban? ¿Menudo? ¿O qué le daban? ¿Con qué se tranquiliza? Yo no sé si es oliendo,
También sí, hay gente que huele algún olores. Aroma y dice, ay, mira qué rico. Uh-huh. Pero generalmente los niños que fueron criados por abuelas o bisabuelas, les entra por la boca. Sí. ¿Caldito, sopita o limonada? Sí, sí, yo por ejemplo también, o sea, la tranquilidad. Yo no fui criada por abuela, pero me recordé, ¿sí? Ahorita me acordé de las experiencias, ¿no? Que viví con mis dos abuelas, uh-huh. Y digo, bueno, una experiencia maravillosa, que por supuesto, claro. que eso nos ayuda a conservar el bienestar emocional y que conservar o favorecer o fomentar o descubrir cómo puedo yo estar en paz, en tranquilidad, cómo puedo hacer que el miedo disminuya, cómo sí. puedo hacer que la ansiedad, mantenerla bajo control, pues eso es un descubrimiento uh-huh. Que es mi responsabilidad. Claro. Llegar a a darte cuenta, a tener, o sea, esos elementos, porque luego decimos cosas, es que tú me estresas, es que tú echar la culpa. No es el otro, ese es el primer ese es la primer el primer descubrimiento, la primer toma de conciencia que tenemos que hacer. Soy yo, no eres tú. Eso. Es el primer pasito, es, ¿no? Es hacer la separación y darnos sí. cuenta, porque luego podemos estar en una familia donde hay niños, uh-huh. hay adolescentes, hay algún adulto mayor, uh-huh. o hay alguien problemático también que dice, ahí viene Sí, también sí. que estábamos comiéndonos unas quesadillas, pero ahí viene Ya ¿sí? sé. Pero también hay que tranquilizarlo, ¿verdad? Ajá. Es bueno. Es increíble lo que estamos platicando ahorita aquí. También usted ahí en su casa, en su trabajo, en el hospital, donde le toque estar, reflexione en con qué me tranquilizo yo. Ajá. Algunos a lo mejor con un café, otros echándose un baño, otros, pues como dice mi hermano Baldo, ¿no? Con una tacita de leche tibia en la noche. Ay, qué Ese rico. Es el remedio de mi hermano y es lo único que me ha funcionado a mí en la noche. Ajá. Pero yo no sé usted. O sea, búsquele, como dice Doris, descúbrase. Sí, sí. Esta es una buena época. Sí, yo tengo que verme. O sea, uh-huh. ¿qué es lo que estoy sintiendo yo? ¿Qué es lo que está pasándome a mí? Uh-huh. ¿Sí? Para poder solucionarlo, resolverlo. Porque hay gente muy negativa. No, sí. No, a mí no me tranquiliza nada. A mí, así déjenme, que a mí no me sirve. Bueno, pues por eso está negada. Tiene espíritu de contradicción. Sí, así luego salpica para todos lados, así, o sea, que todos se enteren, o sea, que estoy mal, que estoy enojada y que nada me hace feliz y que todo me molesta. Y dice uno, tiene una vida desgraciada. Y entonces, miserable. Yo también tengo que aprender a protegerme para eso. Cuidarme. Eso. Si es que me toca en la vida coincidir con una uh-huh. persona que tiene este estilo de vida, ¿no? Porque al otro yo no lo voy a cambiar. Pero yo sí puedo cambiar, yo sí puedo protegerme, yo tengo que ver por mí, porque esa es la prioridad para mí en mi ahorita vida. Ahorita que dijiste de protegerme, porque en una familia va a haber de todo, y más después de que ya tenemos un mes encerrados, uh-huh. ¿sí? Va a haber uno que va a decir, también que estábamos comiendo, o ya nos íbamos a dormir, pero vino y empezó a cambiar toda la historia. Ahorita poder platicar, ¿cómo podernos proteger? Yes. ¿Desde dónde fortalecerme yo desde el interior? Ajá. Porque sabemos que hay técnicas como la respiración y el silencio. Así es. Para poder hacernos Ajá. más fuertes por dentro. Sí, sí, sí tenemos que aprender a protegernos, ¿no? Un valioso recurso también que tenemos es el poder sonreírnos, mínimo sonreírnos, ¿no? Eso. El reírnos es algo muy saludable porque nos ayuda a liberar situaciones que a veces creíamos que era muy estresante, ¿no? Entonces, Ajá. el simple hecho a veces de sonreírnos, de reírnos, claro que si esa carcajada abierta, pues mucho mejor, es algo que luego contagiamos también a los que nos rodean, ¿no? Cuando comenzamos a reírnos, y a veces no sabemos ni de qué se ríe el otro, pero yo veo que el otro se ríe y a mí se me antoja y entonces claro, se contagia. Se contagia también. Hasta es importante, ¿no? Si están riendo tus hijos en una habitación, pues acércate, ¿de qué se están riendo? Sí. Pero no lo regañes porque están gritando.
Ya sé, porque también el poder sonreírnos es algo que podemos aprovechar, sanador, sí, para nuestro bienestar emocional. Sí, habrá gente que a lo mejor pues ya tiene la carita seria, ¿no? Sí. O sea, gente que no se ríe con nada. Ajá. Pues quizá por dentro hay mucho miedo. Sí, sí, mucho dolor. Sí, no he encontrado esa manera, ¿no? Es a veces como el temor, ¿cómo me voy a reír? Creemos como que todos los demás están mirándome y no, pues la realidad es que cada quien estamos en nuestro mundo. Y otra de las características es cómo poder vivir toda esta situación con normalidad, ¿sí? O sea, llevarlo a una rutina, pues lo más normal que se pueda, ¿verdad? Así es. No como la gran catástrofe que está, nos tocó vivir esto y pues hay que vivirlo. De la mejor manera posible, para todos nosotros, ¿no? No verlo como una desgracia, sino al contrario, ver la gracia, lo que nos da de más. Así es que sabemos que ha cambiado nuestra vida, por supuesto, uh-huh. ¿Verdad? Yo platicando precisamente con otras personas, yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Cómo ahorita pues hay que salir de casa de una manera diferente. Protegidos. Sí, ahorita con el cubreboca, hay quien hasta con guantes. Y luego entramos a los centros comerciales y algunos centros comerciales ya pusieron ahí, ¿no? Para higienizarnos, ¿no? Entonces, qué bien. Vamos entrando de uno por uno con la distancia, con orden. ¿No? Con un orden. Ándale, pues ya nos enderezaron ahí la vida también. Sí, yo dije, bueno, ahora vamos aprendiendo, ¿no? Que es el orden, mucho que aprender. Lo que es el tener ese respeto por el otro, desarrollar la paciencia, porque a veces hay varios. Hay gente más lento. Adelante de mí para poder ingresar. A ciertos lugares públicos, ¿no? Bueno, entonces, pues ahorita nos vamos a ir un corte, pero ahorita vamos a continuar, señor y señora, para que saque su cuaderno porque todavía hay mucho que aprender. Pero antes tenemos una recomendación con Pato. Y bueno, amigos, les tenemos una muy buena recomendación a ustedes que están pensando comprar automóvil nuevo. Aquí en Abrazando la Vida les tenemos esta gran recomendación. Vámonos con Autos del Norte. ¡Corren las imágenes! Y bueno, les recordamos, amigos, que en Autos del Norte tienen que aprovechar todas nuestras promociones. Autos del Norte tiene grandes promociones para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Ahí estamos enfrentito del Mercado Zaragoza en Piedras Negras, Coahuila. Recuerda nuestro teléfono 78-20001, 78-20001, y también puedes mandar mensajes o WhatsApp al 878-78-826-41. 878-788-2641. Si no puedes ir a visitarnos, llámanos o mándanos un WhatsApp. Nosotros con mucho gusto te atendemos, agendamos tu cita y estrenas o haces tu prueba de manejo en el auto que tú quieras. Recuerda, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat, los puedes estrenar con nosotros. Excelentes planes de financiamiento. Autos del Norte, pasión que te mueve. Y bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Gracias, Autos del Norte, por estar con nosotros. No le cambie, por favor, quédese aquí en este programa que se llama Abrazando la Vida. Volvemos. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien, por tu salud. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya.
Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. En salud, Coahuila te da seguridad. El coronavirus puede provocar enfermedades respiratorias. Guarda la calma. Solo sigue estas medidas de prevención. Lava tus manos con agua y jabón. Usa gel antibacterial. Al estornudar, cubre tu nariz y boca con la parte interna del brazo. Si sientes alguna molestia, acude al médico de inmediato. Y si es una emergencia, llama al 911. Vive tranquilo. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Siempre hagas como yo. Si la gasolinera es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto. No batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza. Échale confianza. Gasco ofrece confianza. Servicio exacto. Si la gasolinera es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Nosotros muy contentos, sobre todo a pesar de esta pandemia, nosotros estamos aprendiendo muchísimo, pues para poderlo compartir con ustedes también, para las personas que estén viviendo alguna situación difícil, ¿verdad? Porque hay cosas muy difíciles a veces en la vida, pero a pesar de eso tenemos que poner los ojos en la vida. Sí, definitivamente, o sea, tenemos que ir aprendiendo, si es que todavía no lo hemos terminado de aprender, a mirar lo bueno, lo positivo, lo bonito, lo que sí tenemos, claro. Y dejar de ser, dejar la negatividad, dejar las quejas, dejar a un ladito el desánimo, el mal humor, el desgano. Sí, tenemos que aprender a poner la vida en lo que sí tenemos y agradecer, o sea, agradecer lo que sí tenemos, lo que sí podemos hacer, y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ir descubriendo todos esos aprendizajes, ¿no? Claro. Todos esos obstáculos que a lo mejor vimos anteriormente y que ahorita decimos, no, mira, sí podemos, ahí va, ahí la llevamos, ahí vamos superando todos esos obstáculos, ¿no? Ya hablábamos de lo importante que es el dormir bien, ¿sí? El aprovechar la noche para dormir bien. Quien esté teniendo dificultades, una recomendación es ir, por ejemplo, si me estoy durmiendo a las 2, 3 de la mañana, ir recorriéndole media hora. Que si me dormí a las 2, hoy en la noche me duermo a la 1:30, ¿sí? Mañana a la 1, luego a las 12:30 y así para ir poco a poquito en regresando. Una semana se endereza. Así es, ir enderezándonos. Lo claro, dijiste muy bien. Sí, sí. Oye, yo creo que también sería bien importante, hay personas que están muy preocupadas, bueno, preocupadas y con mucha causa, ¿no? Porque algunos a lo mejor no tienen trabajo, y decir, ¿cómo le voy a hacer para cuando me toquen hacer los pagos? Otras personas, pues a lo mejor están preocupadas por el pasado, ¿no? Todo lo que ha pasado antes en su familia. Pero una de las cosas que se recomiendan mucho es vivir en el aquí y en el ahora. Sí. Ocuparnos y conectarnos. Sí, y hay que ir estableciendo prioridades, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí? O sea, entonces, por ejemplo, respecto a las finanzas, ¿no? Sí. Hay que ir estableciendo prioridades. O sea, si antes estaba yo acostumbrado a hacer gastos de esto, hay que ver qué es lo primero, ¿sí? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Sí? Cerrar salidas. Sí, y eliminar aquello que digo, bueno, esto definitivamente, con esto y sin esto yo puedo seguir viviendo, ¿sí? Pero hay cosas donde digo, no, esto es prioridad, ¿sí? Y sin esto definitivamente que no podría salir adelante, ¿no? Evitar caer en situaciones de angustia, de estrés. Es que, ¿cómo lo voy a hacer? Siéntese, ¿sí? Respire profundo, retenga, ya sabe, un momentito el aire, exhale, tómese su tiempo para tener mayor claridad mental, ¿sí? Y luego revise, ¿sí? ¿Qué aspectos tengo que ir solucionando? Porque ahorita aparecen como muros en mi vida que siento como que no voy a poder brincarlos. Claro. Todo se puede en la vida, todo tiene solución, pero si está en mí,
poder resolverlo y solucionarlo, porque a veces pensamos, es que si el otro, es que si aquel, es que si no me cobran, es que si... No, yo tengo que ver, ¿no? Cómo establecer esas prioridades. Qué bueno que lo mencionas, el respirar profundo. Fíjese, señor y señora, escuche, porque lo que está diciendo Doris es muy sanador. Cuando yo respiro, me conecto con el presente, con el aquí y en el ahora. Si usted nomás anda en el pasado, recordando lo que le hicieron, lo que perdió, etcétera, etcétera, se va a enfermar, ¿sí? También, si anda nomás allá en el futuro, que no sabemos si lo llegamos o no llegamos, ¿sí? También se va a enfermar. O sea que la salud no la va a encontrar ni en el futuro ni en el pasado. La salud nada más la va a encontrar en el aquí y en el ahora. Y pues bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita volvemos a platicar sobre cómo estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Para que no se angustie. Yo creo que eso también es muy importante. Y esto es... Abrazando la vida. Eso, no se mueva. Las calles no están vacías. Están llenas de esperanza. Quédate en casa, que no estás solo. Millones de personas están contigo y como tú. Hoy, estar separados nos hace sentir más juntos que nunca. Hoy, por primera vez, estamos todos de acuerdo. Hoy dejamos de mirarnos unos días, tan solo para poder mirarnos toda la vida. Hoy no hay diferencias entre ninguno de nosotros. Hoy no hay los unos y los otros. Hoy somos todos. Hoy nos sentimos vulnerables, pero mañana seremos más fuertes. Quedarse en casa hoy no es la soledad. Quedarse en casa es la compañía. Quedarse en casa hoy no es un acto individual. Es la mayor acción colectiva que jamás haya vivido nuestro México. Quédate. Guárdate. Aíslate, enciérrate, permanece, aguanta, resiste, persiste, insiste. Que las calles no están vacías, están llenas de esperanza. Si te quedas en casa hoy, nos quedaremos contigo siempre. MBS Radio. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo, y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes, y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Estrada y quiero decirte, hay un salmo que dice que por la noche está el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Sé que estamos pasando un tiempo muy difícil, pero pronto pasará esto. Es importante ahorita obedecer a nuestras autoridades, permanecer en casita, lo menos que podamos salir a las calles para que esto pronto pase. Gracias. Hazlo por ti, por tu familia, por Piedras Negras. Quédate en casa. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Para protegerte del coronavirus, utiliza cubrebocas. No es necesario que compres, puedes hacerlos tú mismo. Revisa los tutoriales que hay en internet y utiliza los materiales que tienes en casa. Es sencillo, no hagas compras de pánico. Deja los cubrebocas especiales para uso médico. Recuerda que el cubrebocas y el lavado constante de manos son una gran medida de prevención. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Ah,
Bueno, pues aquí estamos en Abrazando la Vida. Espero que le esté llevando, anotando todas las cositas positivas, señora, sí, y señor. Sí. De verdad, aprovechenos, porque ahorita aquí estamos, mañana no sabemos. Sí, yo creo que así es la vida. Nos tocó estar aquí, pues hay que dar lo gracias mejor. Gracias a Dios. Sí, la es. Mejor versión. Sí. Hay que sacar la mejor versión de cada sí. uno y haga que su vida valga. Sí, yo no sé qué está haciendo para que valga, pero que valga algo. Sí, aproveche para claro. reírse. Sí, hay quien le gusta compartir memes. Ríase. También, pues, ¿qué más hacemos? Cuente chistes, busque maneras de reírse, porque hay una técnica, ¿no?, que así se llama el cómo sí, dentro de psicoterapia. Ajá. Sí, entonces cuando uno está triste es hacer como si estuviera feliz, ¿no? Y luego el cerebro no alcanza dale. A diferenciar si es real o fantasía. Y se activa. Y se activa, ¿no?, para el bienestar. Esa es otra buena recomendación que con mucho gusto les compartimos. Ríase, mínimo comience por sonreírse y diga, ay, me voy a reír de la Doris que dice que nos riamos, bueno, pues vamos a reírnos, ¿no? Que está media loca, me voy a reír de ella, usted ríase de mí, no importa. O si tiene una amiga que realmente sí está loca, la que tiene, que cuenta chistes y que parece que no se entera de nada, llámele, sí. ándele, mándele ahí un mensajito, sí. salúdela. Haga sí. su videollamada y todo ese tipo de historias ajá. para que usted también se conecte con gente positiva, sí. pero no con la gente que está miedosa. Hay gente que dice, no, yo no lo quiero, ya me voy a morir, se va a acabar el mundo. Con esa gente hágala para un lado, por lo pronto, sí, ¿verdad? Sí, por lo pronto. Sí. Salúdela nada más, pero no le haga caso. Sí, o si no, llámele y dígale, te hablo primero para contarte un chiste, amiga. Y para saber si estás vivo. Sí, para que contágiela de lo bueno, claro. ¿no? Sí, sí. Con ese sentido del humor sí. y sobre todo hay una variable muy importante que vemos y platicamos Doris y yo tras las cámaras, cómo esta situación nos está llevando mucho a la unión familiar así en la parte es. Espiritual. Sí, que es una parte muy importante para nosotros los seres humanos. Uh-huh. Ya les compartíamos, ¿no?, anteriormente, es importante cuidar de nuestro cuerpo, que es sí. el aspecto físico, orgánico. ¿Sí? Lo importante que es cuidar de mis pensamientos, ¿sí? Lo importante que es cuidar mis emociones, ¿sí? Y también importante cuidar de mis interacciones sociales, ¿no? Uh-huh. De estar bien con los que me rodean, ¿sí? Y muy importante también cuidar de mi parte espiritual, esa comunicación, conexión uh-huh. que tengo con eso que yo sé, ¿no?, que existe, que es Dios, que es algo más grande que yo y que nos lleva a veces que decimos, ¿por qué me toca vivir esto? No lo sabemos, pero créanos que es porque es por un bien mayor. Que ¿cuál todo es esto ese? Nos temple, ¿verdad? Sí. Nos haga más fuertes. Sí, que decimos, ¿pero qué es ese bien mayor? Pues a lo mejor ahorita todavía no alcanzamos a mirarlo con claridad, uh-huh. pero lo vamos a llegar a saber, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene esto? Lo vamos a llegar a saber. Ahorita pudiera parecernos como, ¿para qué nos sirve, Doris? Claro. Claro que es por un bien mayor, ¿sí? Porque hay algo más grande que nosotros, que es lo que mueve, ¿no?, todo esto y que permite que suceda o no suceda. Y entonces el poder tener esa fe, esa confianza, esa certeza, ¿sí?, el poder tener esa paz interior, esa tranquilidad claro. y poder agradecer por todo lo que nos sucede en la vida es un recurso maravilloso. Y ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos sí, y a los sí, nietos. Sí, sí. O sea, ver a la madre, al padre, a los abuelos fuertes. Sí. Con certidumbre, sí. y que los niños empiezan a ver, mami, ¿verdad que esto va a pasar? Claro que va a pasar. Claro que va a pasar. Sí, porque a veces podemos llegar a sentir, es que ya todo el tiempo que llevamos viviendo esto, ¿y cuánto me falta? Pues es un día menos eso. Lo que nos falta. Doris, la gente pregunta tu número de teléfono. Ah, con mucho gusto, estoy a sus órdenes, en el 878-119-8292.
Con mucho gusto estoy a sus órdenes en lo que les pueda apoyar de manera gratuita, con mucho gusto. Agradezco a las personas que se han comunicado, sí. Espero que lo que les he compartido les sea de utilidad en su vida. Por supuesto. Para poder seguir caminando, ¿no? De la mejor manera posible. Con mucho gusto estoy para servirles. Y el que no camine, porque anímicamente no lo vamos a llevar en rastra, vámonos. Todos tenemos que irnos juntos. Apoyándonos. Para llegar más lejos. Sí. No es con el afán de molestar, al contrario, es parte del amor. Pues muchísimas gracias, Doris. No, al contrario, gracias. Pues ya saben, chicos ustedes. Y chicas, esto fue Abrazando la vida. Cuídense mucho. Dios nos bendice. Hasta mañana. Bye, bye.